empieza él con el monólogo. Mamá, me voy de Erasmus. Rafa Frías. Aquí viene Pablo Alborán, dice eso, y empecé a lanzar bragas aquí a lo loco, pero llego yo y esto está flojito. Esto hay que animarse. Vamos a probar de nuevo. ¡Muy buenas noches, Villera! Esto está mucho mejor. Muy buenas noches, mi nombre es Rafa Frías, soy efectivamente de Jaén, y en Twitter me podéis encontrar por @rfriashumor, en Facebook podéis seguirme por Rafa Frías Humor, por la calle no me sigáis, que me acojonáis, ¿vale? Y yo he venido aquí esta noche a hablaros de un tema que algunos conoceréis, otros no, pero bueno, esto es como lo que le dijo el marido a su mujer que no sabía lo que era una felación, que nunca es tarde para aprender, ¿eh? He venido a hablaros de Erasmus. ¿Sabéis lo que es la beca Erasmus? Sí. Sí, vale. Bueno, para que no lo sepa, la beca Erasmus es una beca que se le da a los estudiantes universitarios para que se vayan a estudiar a otro país. En España sobra gente, ya no sabéis quién está para cacharme de aquí. Pero bueno, yo lo primero que quiero aclarar, porque a mí la gente me dice, incluso haberlo dicho, que me he ido de Erasmus, a mí la gente me pregunta, Rafa, ¿tú te has ido de Erasmus? No. ¿Vale? Esto que quede claro. La gente me dice, bueno, entonces, ¿por qué habla de lo que no sabe? Digo, mira, pues Rajoy también habla de cómo salir de la crisis y yo no le digo nada. Fin de la cita. Lo habéis visto, ¿no? Está bien la cosa. Bueno, que yo pensando así de esto del Erasmus, digo, esto sí le ha tenido que ocurrir a un ecologista. Pero no un ecologista de los que trabajan en Greenpeace, sino de los que les gusta la hierba, ¿sabes? Uno que estaba un día tranquilamente en su casa y dijo... Hostia, tío, qué ideal. Mira, nos vamos a inventar una beca a los estudiantes que no han tenido cojones de sacarse una asignatura en 5 años en castellano, que yéndose a otro país en otro idioma, seguro. ¡Seguro! Bueno, si no aprueban, por lo menos que se hinchen de follar. Porque ese es el problema que tiene esta beca, la mala fama que tiene, o buena, porque si tú estás soltero y a ti te dan la beca Erasmus, el día que tú te enteras, pones rodilla en tierra, miras al cielo y con voz de Robert De Niro dices: sí, tío. Eres jodidamente bueno, tío. Y ya te motiva y dice aquello de: ¿qué haces? Pero ¿qué pasa si tú no estás soltero? Si tú tienes novia, la cosa ya cambia. A ver, tú estás contento porque te vas, pero ¿cómo se lo dices a tu chica? Además, nosotros los tíos somos mucho de dejarlo todo para lo último, ¿no? Entonces, pues no sabes cómo contárselo y quedas con ella, por ejemplo, en un parque, ¿no? Y empiezas a darle vuelta a la cabeza. A ver, ¿qué le digo? Esto me revienta seguro, cuando se lo cuento, me revienta. De pronto mira al suelo y dice, pero ¿cómo un perro podía echar esa clase de mojón? Y sigue pensando que le... Y en ese momento aparece tu chica. Y en el momento en el que aparece, te va a venir a la mente la mejor idea que vas a tener en tu puñetera vida en estado sobrio. Y quiero recalcarlo de sobrio porque todos sabemos que las mejores ideas se nos ocurren cuando estamos ebrios. Es decir, borrachos como perras, ¿sí o no? No me digas que no, que me enfado, tío. Bueno, y si no me creéis, un ejemplo. Sábado en el que tú sales de fiesta, se te complica la noche, como querías, pero te lían, te enrean. Y llega a tu casa, eso sí, temprano, a las 9 de la mañana, más o menos, andando como un modelo. Cuando llega a tu casa, te acuestas, pero rápidamente te tienes que levantar, porque la habitación no para de dar vueltas, que tú te levantas y dices... A ver si me he equivocado. Y en vez de meterme en la cama, me he metido en la lavadora, y esto está centrifugando, ¿no? Y te vas para el cuarto de baño, porque por aquí hay algo que sigue de fiesta, ¿no? Y cuando tú llegas al cuarto de baño y ves la taza del váter,
tú te lanzas a ella, te abrazas, asomas la cabeza como si te quisieras comunicar con China, pero encima te piensas que hay un chino que se llama Juan y empiezas a llamarlo Juan, Juan. Y en ese momento que está guapo, guapo, a comerte, aparece tu madre, no llega, aparece. Esa madre española, que sea otoño, invierno, primavera o verano, se levanta de la cama en bata. Mucha madre por aquí. Y además el cordoncito este que tiene en la bata, la madre se lo quitáis porque toda madre sabe que una bata brocha mucho mejor así. Ah, claro, tú como estás llegando a lo tuyo, tú no has visto a tu madre porque tu madre se ha aparecido. Entonces tu madre acompaña su posición de un taconeo flamenco y te habla en idioma de madre y te dice, ¿qué haces, tontito? Que sería una cosa así. Y pues en ese momento, ¿qué idea se te ocurre? ¿Qué le dices a tu madre? Ahora nadie ha llegado borracho a su casa. Muy bueno. ¿Qué se le dice a la madre en ese momento? Mira, tu madre dice, estoy hablando con mi tía. Mamá, el cabal que me comió, que se ve que me cae la salsa yogur con 18 jugas libres, que no es bueno, mamá. Que ya no como más que nada, de verdad. Total, que volvemos al parque en el que tú te encuentras con tu chica y tú le dices, cariño. Tú no decías que querías que viajásemos, que viésemos un mundo, que pasásemos de la mano por ciudades de leyenda. Pues que estás de suerte, que el año que viene me voy a ir a Erasmus y que puedes venir a verme. En ese momento el tiempo se para. Y puede ocurrir dos cosas. La primera es que tu chica te entienda. Y esto no suele ocurrir al 80% de los hombres. ¿Al 40? ¿Al 20? ¿Alguno lo ha pasado esto alguna vez? O sea, estamos en familia, podéis levantar la mano. Por allí por el fondo se ve una mujer diciendo, Pepe, levanta la mano, Pepe, levanta la mano. No, no te voy a risa porque si tu chica te entiende, puede que esté mezclando tranquilizantes con alcohol y eso no es bueno. La segunda opción que puede pasar es que tu chica no te entienda, esto ya no suena mal. En ese momento corres el riesgo de que se transforme en Pepe del Real Madrid y sabes que la cosa bien no va a escapar. Pero total, tú al final, te entienda o no te entienda, tú te vas de Erasmus y te vas a ir a un país, pues mira, del que te ha documentado absolutamente de todo. De gastronomía, sociedad, climatología, ¿dónde se vende el alcohol más barato? La zona de fiesta, el precio de las putas, yo que sé, absolutamente todo. Menos una cosita que tú dices, cuando esté allí, tengo tiempo. El idioma. Y aquí empiezan ya los problemas porque claro, tú llegas allí al desembarque de las maletas del aeropuerto, ¿no? Estás tú allí esperando tu maleta y qué sé, te llega uno que por hacer amigos en su idioma te dice, espero que las maletas salgan pronto. Y tú, inocente criatura, te echas la mano al bolsillo, sacas 50 euros y se lo das, porque lo que has entendido es, como das dinero, te rajo aquí mismo. Total, que te vas para el exterior del aeropuerto y una vez que pisas ya territorio extranjero, va a tener lugar el acontecimiento por excelencia de cualquier viaje que hagas fuera de España. Y es que una vez que salgas fuera del territorio español, lo primero que te encuentras son españoles. Esto es así, ¿eh? Que si tú eres catalán y te vas de España por no vas de españoles, te aguanta, porque es lo primero que te vas a encontrar. Y esto es así. Además, tú sabes que son españoles porque apestan a bocadillo de tortilla de patatas metido en bolsa de plástico, que eso lleva rezumando desde las 10 de la mañana, y porque están hablando en castellano, ¿no? Y entonces tú te acercas, además hay un estudio que dice que existe un 60% de probabilidad de que en ese grupo de españoles haya uno de tu mismo pueblo. El típico, que tú lo has visto, que nunca has hablado con él porque te ha caído mal, pero como tú ves a ese tío fuera de tu pueblo, ese tío para ti es tu hermano. Va a pasar. Total, que tú te vas para ese grupo de españoles y le dices,
Perdonad, ¿sois español, eh? Un chaval del grupo se tiene que mirar, ¿no? Así. Pues diciendo, bueno, es que soy gilipollas. Y tú, demostrando esos estudios que tienes, no llegas y dices, ah, pues yo también. Total, las españolas somos así, nos encanta ir de un sitio para otro, y yo investigando sobre esto del Erasmus, esto no es nuevo. Esto no lo quieren vender como nuevo, pero esto no es nuevo. Esto lleva existiendo siglos. Y además fue un invento español, como la fregona, como el chupachup y como el futbolín. Inventos con palo que se sepan de dónde vienen. Porque es que en el siglo XV existían en España unos reyes. El capítulo de Barrio Sésamo, de los números rumanos, ¿vale? Que había en España unos reyes que por lo visto rezaban mucho porque los llamaban los católicos. De esta gente cada vez menos, pero... ¿sabéis quién eran los reyes católicos, no? ¿Sí, no? Claro. ¿Habéis ido a la escuela y a España, no? Los reyes católicos fueron estos que expulsaron a los árabes de España, que reconquistaron España, expulsaron a Boabdil. Boabdil, ¿sabéis quién es, no? Boabdil, el rey que había en Granada, que cuando lo estaban expulsando, la madre no tuvo otra cosa que decirle: oh, Boabdil, yo va como mujer, lo que no ha sido capaz de defender como un hombre. A ver que llevo un comentario, ¿vale? Le quitan la ciudad al chiquillo. Lo expulsan de España. Y no tienen más altos cojones que decirle eso. Dale un abrazo, no, es que está llorando. ¿Qué clase de madre eres tú? Ahora eso lo cogen los historiadores, te lo ponen en un libro de historia subrayado en negrita para que tú digas: hostia, la mamá del Boatín que vacilado le soltó al Boat. Eso sí, ahora lo que no te dicen es lo que Boatín le dice. Eso no. Pero aquí no lo cuento igual. Boabdil miró a su madre y le dijo: no, mamá, joder, ¿no? No te preocupes, mamá. Volveremos a reconquistar España. En forma de tiendas de kebabs y shawarmas. Volveremos. Claro que sí, porque Boabdil es un tío listo. Boabdil sabe que si tú quieres reconquistar España y quieres reconquistar a un español, olvídate de la guerra. A un español se le reconquista por el estómago. Mira a Falete, cojones. Total, que los reyes católicos fueron los primeros que financiaban esto del Erasmus, y el primero que se fue de Erasmus fue... Colón. Y yo me imagino ya a los padres de Cristóbal Colón diciéndole: ¡Colón! ¡Para acá, muchacho! ¡Colón, deja de sacarle brillo a la carabela, hombre, de para acá! Colón. Tenemos apellido de detergente. Hemos tenido una hermana, le ponemos Ariel. Mira, Colón, que hemos estado hablando la mamá y yo, ¿vale? Que esa melenilla rumbera que tiene, esas mallas ahí repegaicas, así no. Así no te vas a echar novia en tu puta vida, así que vete de Erasmus. Y Colón se fue de Erasmus, y no sé si habéis leído vosotros esto que dicen los historiadores de que qué valiente fue Colón, que se metió en un barco ahí a la locura, a viajar ahí sin saber a dónde iba, que ¿no? ¡Colón! Hola. Escúchame, un valiente tú, ¿no? En tu barco ahí de pinturita. Que a ver si vivieras ahora, a ver si tuvieras cojones de montarte en un avión de Ryanair. A ver quién sería más valiente, ¿sabes? Si tú o si yo. ¿A quién tendría más huevos? Si tú o si yo. Bueno, más huevos tendría yo, porque Colón solo tenía un huevo, ¿no? El huevo de Colón. ¿O era un huevo en el Colón? Ya no lo sé, pero vosotros pensáis que tanto tiempo montado en un barco, rodeado de tíos, allí tuvo que pasar de todo. Que mientras uno estaba en lo alto del palo diciendo ¡tierra a la vista!, seguro que había otro debajo diciendo ¡bucaque! ¡Bucaque! ¿Sabes lo que es un bucaque? Bueno, para el que no lo sepa, pues nunca es tarde para aprender. En fin, ya como reflexión os voy a dejar una ideita, y es que la cosa está muy mala. La está chunga, y al final nos vamos a tener que ir todos. Vamos a tener que ir poquito a poco, y es como Colón,
en un barco, bien con Ryanair, bien con el AVE. Bueno, con el AVE no. Me han dicho que un villano para llegar al AVE que con un caballo, no sé qué. Mira, si España no nos quiere, no nos vamos. Bueno, también podemos usar la mano. Bueno, de hecho, en mi caso, no es la primera vez que utilizo la mano cuando alguien no me quiere. Muchísimas gracias, villano.